Hola seres, bienvenidos. Hoy quiero hablaros de una historia de dos grandes artistazos del cómic. ¿De quién estoy hablando? Son los creadores de dos pedazos de obras. Una es Predicador, de Preacher. Gal Ennis también está guionizando en muchas ocasiones con el gran Steve Dillon, que lo sigue en muchas otras. Ahora ya, por desgracia, nos dejó señor Steve Dillon, aunque Gal Ennis todavía está por ahí. Hellblazer, Predicador, también tiene El Castigador en Marvel. No sé si ahí coincide con Steve Dillon. No sabría deciros si está con Steve Dillon en El Castigador de Marvel, pero sí, un guión de Gal Ennis, por lo menos 12 o 13 números de la colección, sí que los guioniza Gal Ennis, que es uno de los mejores personajes que tiene Marvel, para mi entender. Bueno, dicho esto, en la colección de Predicador, Predicador, si no lo conocéis, es uno de los cómics, quizá en el cine y eso no están de los mejor tratados, pero ahora viendo lo que han hecho con Sandman, hay esperanza. Donde hay ese tipo de dolores, si alguien se digna a hacer una buena adaptación de Predicador, porque la que hicieron personalmente es, ¿cómo decirlo?, muy televisiva, pero televisiva de los años 90. O sea, es una serie que realmente le falta esencia, porque Predicador lo que tiene es como muy The Voice. Muy The Voice, antes de The Voice, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, por la serie de The Voice bebe mucho de Predicador, porque Predicador es el que dio el tiro de salida, dijéramos, de este tipo de obras, de poder hablar de cosas serias, familiares, eso, con un punto pues más grotesco, quizá, o más directo, más brutales, dijéramos, o sea, ser más serios y sinceros con el que los lee y el autor, pues poderse, ¿cómo decirlo?, pues desgañitar, no sería, o sea, poder decir la suya sin tener que ocultar con tanta floritura, simplemente ir más directo al grano, y son más irreverentes, les llaman. Yo creo que son más directos. Pues dicho esto, pues quería presentaros, pues aquí, Harlan, que, bueno, pues habla de todo esto, de una familia, lo típico. Esta familia sale en Predicador, de Preacher. Bueno, es que Steve Dillon era un dibujante impresionante, chulísimo. Tiene, bueno, pues un estilo muy propio. Esos son siempre personajes, en este caso, pues familias que duras, y pese a tener muchas cosas, ser familias muy numerosas y eso, siempre tienen muchos problemas, y te cuentan de una forma como con ese punto de severidad, ¿no?, que tienen entre ellos los personajes. Son, pues, como los narra Gal Ennis, que suelen ser ese punto cínico y ese punto pasota, ¿no?, que suelen tener sus personajes principales, de desinición de la vida, de pasar de todo, y de que no les gusta lo que tienen alrededor, o que han sufrido mucho, como es el caso de esta chica o de esta familia, porque es una familia, el cuñado que está con la hermana, los hermanos. Te explica un poquito, pues, quién era el padre, pues con unos narradores así extras que nos cuentan un poco como chistes. Son situaciones
que pese a no tener nada sobrenatural ni nada, engancha mucho y mola mucho porque Garth Ennis lo que tiene es mucho de la tierra, mucho de... Aquí no hay nada de superhéroes ni nada, son familias entre comillas normales, es mucha crítica social y de cómo estaba el mundo en ese momento, que creo que tampoco es que haya cambiado mucho, no lo sé, esto es América, pero más o menos por lo que cuenta, estamos ahí. Bueno, dicho esto, voy a cambiar. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bebé de boca. Uf, ¿qué es esto? Esto es, bueno, como íbamos, pues tenía que seguir leyendo y me he leído este fanzine, ¿eh? También de... Es de Undenbrain, ¿dónde va a ser si no? El anterior era Norma Comic, que se me ha olvidado decirlo. En este caso es un poquito más grueso, más grande, es más formato grapa, más o menos, sí, una grapita, es el tamaño que tiene, más o menos, ¿veis? Como veis, esto es una obra un poquito más personal. También va de familias, como el anterior. Pero esta familia, bueno, es un poco diferente. Es una pareja, con un arte, como veis, pues más particular, ¿no? Es un arte, pues, no es que es más abstracto, ¿no? Bueno, esta pareja, en un momento dado, pues, tienen un hijo. La peculiaridad de este hijo, pues, le nace de la boca, en el cuello. Y bueno, pues la convivencia, la vida con este hijo va creciendo. Es un poco, pues... A la gente que tiene hijos, yo no tengo hijos, pero más o menos te puedes hacer una idea cómo cambia tu vida, de lo que es estar pendiente de tu hijo y tu hijo, pues lo egoísta, lo que ocupa toda tu vida, que lo haces todo por él y luego resulta que como parece como que no has hecho nada, ¿no? Y, bueno, los planteamientos y todo eso que te planteas cuando tienes un hijo y conflictos y eso, se habla un poquito de todo ello. Está muy bien, es un cómic muy chulo, es una obra un poquito distinta. Se llama Port James, Bernadette y Phillips, 29 años, se llama ella, y Leonard Skellonar, 32 años. Sus vidas entrarán en un caos total después de que Leonard deje embarazada con la boca deja a Bernard con la boca embarazada. En una de las obras más personales de James Harvey. James Harvey, no sé, yo no lo conozco, no sé. Seguramente sea un artistazo, pues viendo lo que hay aquí. Te habla un poquito también de bueno, de la dependencia, ¿no? De este bebé que crece y eso, y ellos en su vida de creer que quieres a una persona y vivir y convivir con ella y luego resulta pues que la cosa pues que no cuaja y decisiones que la verdad que tampoco nos cuentan tanto que es muy chulo, es un cómic que como siempre es Undebrain magníficamente editado, están chulísimos el color, me mola un montón entre así todo digital con tiene, bueno, reminiscencias a la tecnología, porque creo hay algo ahí tecnológico que va con la trama y que nos habla de lo que dónde puede llegar a estar estos dos personajes. Está muy bien, no quiero desvelar más, creo que he hablado demasiado en este caso. Está muy chulo, es un cómic que se lee como todos estos así fácil. Fácil, te engancha de principio y la trama te absorbe y te lleva hasta el final y te deja con un buen sabor de boca.
Nada más, seres. Espero que seáis felices con todo lo que os propongáis. Gracias.